박하신네 가장 큰 숫자만큼 감사합니다. 진짜 너무 행복하고요. 이렇게 많은 분들 와주셔서 링크가 없었다면 해내지 못했을 거예요. 사랑해요. 오늘 춤춰 주실 준비 되셨나요? Como decía el Chapulín Colorado, síganme los buenos, pero aquí es síganme los Blink con su chipote chillón. Como se acaban de dar cuenta, ya estamos aquí en el cine disfrutando del concierto, del último concierto. Les cuento, cuando llegamos ahí al cine, estaban dos chicas regalando a todos los Blink Photocar. A mí me dio una, pero la cambié. Sí me dejó cambiarla y me tocó Rosette. Miren, venía esta tarjetita. Ella vende productos de K-pop en línea, al parecer. Y también venía esta foto de cuando vinieron aquí a México, muy bonita, por cierto. Y quiero darle las gracias a estas chicas por este bello recuerdo que nos regalaron a los Blink que fuimos ayer. Esto fue en la plaza, la Gran Plaza. Ay no, si les digo, todos se me olvidan. ¿Dónde está mi Cocool? Ay no. Bueno, sigamos con el chisme. Chicos y chicas de rosa, déjenles presumo, miren lo que nos dieron al entrar. Así de que si van, eso les espera. El ambiente que se armó aquí estuvo muy bonito, parecía que estaban en el concierto los chicos y chicas. Cantaban y coreaban muy, muy alegres. Nada de tristezas. Lástima que les tenga que estar cortando el audio, pero pues ya ven, papá YouTube, cómo es de regañón. Entonces mejor nos evitamos las regañizas como buenos hijos de papá YouTube. Pero vean, las imágenes no se las voy a quitar. A ver si no me regañan, Si me regaña papá YouTube, espero que alguno de ustedes salga a defenderme, No se escondan, no se escondan. No se crean, es broma. Les voy a decir mi interpretación en esta parte. No me vayan a colgar,
según me habían dicho que se habían llenado todas las salas de todos los cines y que no había ya ni un solo lugar disponible, y no es cierto, ahí sí quedaron lugares vacíos. Sepa si sería nomás aquí en la Gran Plaza, que en los demás cines sí se haya llenado. Ahí en la Gran Plaza estuvo a gusto porque hagan de cuenta que como que nomás eran los puros Blink, no andaba gente para otras salas. Cuando fuimos a comprar las palomitas tampoco se llenó ahí de gente. Todo estuvo muy armonioso, muy a gusto. Ya ven que en otros cines se llena donde es la dulcería y el filonón y la cosa en grande, y anda uno ya temblando que no va a alcanzar a entrar, ¿no? Pues estuvo muy tranquilo todo. Me gustó todo. Intenté hacer una toma panorámica para que vieran a los chicos en el cine, pero pues no se ve nada. Fue fallido. El ambiente que ahí había era como si estuvieran en el concierto las chicas, pero mucho mejor. Les voy a decir por qué. Nosotras fuimos a México al concierto y no veíamos nada. Nada, y pagamos de los de abajo. Entonces aquí miren, estamos viendo sentaditas y todo se ve y con la alegría de un concierto. Thank you.
habían dicho que nada más iba a haber una fecha para ver esta película y resulta que ya que la vimos, abrieron otra. ¿Cómo estuvo eso? Ese guayí es bien traidor. Ya no le creemos nada a guayí. Este concierto que nos presentaron dura muy poquito, duró más el de aquí, el de México, y estuvo más chido, más divertido. A mí me haya gustado que hayan puesto así en cine, pero la de cada país, o sea, aquí la de México. Pero pienso, mal pienso, yo mal pienso, y al final de este video les digo que mal pienso, porque mal pienso. Cuando estaba mi hija haciendo fila en la dulcería, que llegó una chica y le regaló otra fotocar, pero a mí ya no me tocó. Esta era otra muchacha, no era la misma. Les voy a hacer una pregunta y quiero que sean muy sinceros al contestarme. A ver, díganme. ¿Ustedes creen que siguen siendo el mismo grupo o que ya están desintegradas? Porque mi hija cree que todavía siguen siendo el grupo. Y yo le digo que no, que ya todo terminó. Todo, y ella sufre cuando yo le digo eso. Dice, no, eso no puede ser. Entonces yo le digo, no, sí, ya, olvídate, ya. Cada quien está haciendo su vida. Y entramos en discusiones. ¿Y ustedes qué opinan? Pienso yo que llegaron a ciertas cláusulas en el contrato en las que se indica que van a seguir siendo Blackpink siempre y cuando convenga a los criterios de YG. Como esto, miren, esta película. Pero en realidad yo pienso que ellas pusieron sus cláusulas de decir, yo voy a trabajar independientemente, yo también, y cada quien va a ser ya independiente, pero se van a juntar en determinado tiempo para Guayí. Eso pienso. No sé si estoy media chifletas. Incluso a mi hija le interpreto, ¿cómo les diré? Algo así como que lo que se platicó en esa junta.
Miren, les voy a hacer una pequeña representación. Sería algo así como que... chicas, ¿van a firmar el nuevo contrato o no? Ay, no, ¿cómo cree? Nos quiere pagar muy poco y es mucho trabajo. Mira, Lisa, no seas así. Bien que la gozaste. ¿Y ahora gozas de mucha fama? Sí, por esa misma fama yo me voy a independizar. Y ya no voy a depender de usted. Porque usted nos explota mucho y nos paga poco. No, 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 Lisa, estás muy mal, estás muy mal. Sin mí ustedes no serían lo que son. ¿Cómo? A mí no me diga usted eso. Yo valgo mucho y soy mucho. Así de que, por favor... Yo no voy a firmar, que le quede bien claro. Oh, no quiero volverte a oír, Lisa. No quiero oírte. Porque me vas a poner mal. ¿Tú qué opinas, Rosette? Pues yo pienso que... pues... estaría bien seguir, Lisa, sí. Hay que seguir. No, Rosette, claro que no. Acuérdate, Lisa, que tú fuiste la que me dijo que era bueno para el grupo en aquel entonces, Rosen. Ahorita ya no. Oh, yo estar muy confundida. Oh, Lisa, acuérdate que tú me dijiste que... era bueno quedarse en el grupo para hacer nuestro sueño realidad, de ser famosas y cantar, que era lo que nos gustaba. Sí, Rosette, pero ya lo conseguimos. Ya somos famosas, ya cantamos y podemos hacerlo aparte, sin que él nos esté explotando. ¿Cómo quedaste después del concierto, Rosé? Oh, muy mal, muy mal, muy cansada, pero muy feliz por los Bling. Yo también, amo, amo los Bling. Pero mis intereses ya son otros, Rosé, y creo que los tuyos también. Oh, sí, los míos. ¿Sí? ¿No te gusta componer? Oh, sí, sí, me gusta componer. Compones muy bonito, ¿no, Rosette? Oh, sí. ¿Qué? Las estoy oyendo. ¿Qué tanto le estás diciendo? Nomás que le estés calentando la cabeza en contra mía, ¿eh, Lisa? ¿No nos puede dejar platicar a gusto un rato? Te estoy oyendo. Y entre ellas comentaban algo más o menos así. Yo estoy de acuerdo con Lisa. Sí, lo que dice Lisa está perfectísimo. No podemos seguir trabajando con Guayi con el modo que nos trata. Nosotros ya somos unas estrellas reconocidas. Sí, Jenny, eso pienso yo. Ya no estamos para ganar lo que nos paga Guayi. Claro. Yo estoy de acuerdo contigo, Lisa. Yo tengo muchos proyectos en mente que ya quiero llevar a cabo. Y con él no puedo llevar a cabo todos mis proyectos. Aparte, a veces me opaca mucho. Oh, sí. Depende de cómo lo agarremos de humor. Entonces, ¿qué, Rosette? ¿Tú qué opinas? Oh, es que yo amo a los Blin y yo quisiera seguir siendo Blackpink. Siempre lo seremos. Pues hay que llegar a un acuerdo con Guayi. Sí, vamos a llegar a un acuerdo. Yo estoy triste. También nosotras, Rosé. Thank you.
Durante varios meses estuvieron así, entre ellas dialogando, llegando a acuerdos entre ellas que le iban a decir a Guayi. Y después hablaron ya con Guayi, quedaron en sus términos y acuerdos que iban a seguir siendo Blackpink, pero ellas podían trabajar independientemente. Eso creo yo, ¿verdad? Así, en mi imaginatorio. Bueno, en mi imaginación, así me las imagino. No estés triste, Rosé. Mira, piensa. Ya podemos hacer nuestros proyectos. Nuestros proyectos, lo que siempre quisimos, ya lo podemos hacer realidad. Oh, Jisoo. Sí, mira, Rosé, yo siempre he querido ser actriz y acuérdate que por eso entré aquí al grupo, no tanto por ser cantante, yo quería ser actriz y ahora sí puedo llegar hasta Hollywood, me siento ahora sí segura de mí. Oh, Jisoo, te deseo mucho éxito, Jisoo, pero no sé. Ay, por favor, Rosé, no seas así. Oh, Jenny. Mira, Rosé, acuérdate, yo también tengo mis sueños. Siempre soñé con ser empresaria, tener mi disquera, hacer mis propios discos realidad. Oh, y así los podré llevar a cabo. Oh, creo que sí. ¿Y tú, Lisa? Ay, Rosé, ya sabes. Igual, yo quiero ser independiente. Hacer lo que se me plazca, no que me estén regañando porque voy y actúo en tal lugar. ¿Ya ves cómo me fue? Oh, sí, te regañó muy feo. Sí, sí, lo recuerdo ahora. Yo recordar. Pues yo también recordar, por eso quiero ser independiente. Vamos a decirle que aceptamos seguir siendo Blackpink, pero podemos nosotras hacer nuestros proyectos realidad sin que él se meta. ¿Qué les parece? Oh, creo que está bien. Claro que está bien. Yo estoy de acuerdo. Oh, muy bien. Vamos a hablar con él.